burra. ¡Súbete! ¡Que vamos a ganar! ¡El sombrero! ¡Que pierde el sombrero! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¿Qué más sabe? ¡Está bueno! Toma, Estrella, toma. No, gracias, gracias. Yo no bebo vino. Ahí va Pepe. Ahí. Ay. Tranquilo. Ahí va. Pepe, que te entoña. No. No. No pesa. Sí, yo dije lo mismo. Claro, lo que más pesa es el centén. Llévalo todo, Quiero que no. Agárrate, Antonio. Agárrate, que no te caiga. Que vamos a la siguiente fina. Vamos para allá. Venga, sigue para acá. ¡Ay, qué bien me lo da! Ahí va Antonio. Mira, que tira.
Te falta ver si hay mejor el roble ese. Me voy a tirar la mitad del pan. ¡Cuerpo que Cristo! ¡Que está muy alto! ¡Está eso muy alto! ¡No se caiga! Tienes que ir a buscar el otro caballo para tirar en pareja con él. Para darle más altura engancha a lo de la orilla del pecero. Lo he hecho que jala para afuera. ¡Ratata! ¡Sí! ¡No! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Ahí no se lo ponen el carro! ¿Qué? No tienen para atrás, este, tira para adelante. ¿Has oído que se ha tirado unos ojos más adelante? ¡Los estás tirando a Pepe! ¡Tira un lagarto! ¡Este ya se acabó! Cuidado con la última cena, que puede haber algún bastardo. Cuidado con la primera cena. Explícame. Pues estamos cargando los manojos encima del carro para cargarlos y llevarlos a la era. Ya después de echar las acinas, los montamos en el carro y los clavamos parte de ellos en el estarujo, los llevamos a la era para mañana trillarlo ya. Muy bien. Así que aquí estamos con esta familia, sí, dándole haces. Venga, pues a darle haces. Ahí. Antes que venga el sol con fuerza. Luego nos senta el burro. Mira, cuidado con el lagarto. Está aquí. Sí. Y dejar estos cuantos con esa. Ese burro se va a cagar con la carga. A ver si se me vuelve para arriba. Y bien pocos van a quedar, ¿eh? Sácalo bien. Sácalo bien. Decían que en un carro llevamos todo. Tiene mucha madera, también tiene mucha magata. Está para arriba. Otra vez, exacto, las mujeres. Como hacíamos antes. Mientras el marido nos iba a echar un trago de agua. Ya estaba yo preñada de 7 meses y subía por la zona para arriba a descargar los haces. Ahí va. Oye, ten cuidado, tienes que estar la zona un poco más baja, que parece que queda un poco corta, huerto, pero han quedado altas. Y te va a sobrar la zona. Sí, pero no llega aquí abajo. Esa, ¿cómo no va a llegar, coño? Si te ha de sobrar todavía. Esta sobra. Sí, pero la otra no. Esta ya la tengo que llegar. Vamos, el... Estás grabando, esa cariño. Ah, pero que bajes con la soga. Thank you.
que lleguemos al sueño. ¡Arre, burro! ¡Burro! ¡Burro guapo, burro! ¡Dios se ve!
sin cordero. Que dio la pena de amores, que dio la pena de amores bajo la luz de la luna. Ay, 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 bajo la luz de la luna. Ay, mi sombrero, sombrero de mi querer, conservas por la fotografía los besos de una mujer. Muy bien, y eres planta de maceta, donde reina el señorío, es el rey de la carreta de la Virgen del Rocío. ¿Qué te sirven los lamentos de palabras injuriosas? ¿Qué te sirven los lamentos? ¿Qué te sirven los lamentos de palabras injuriosas? Vos ya que vienen de vamos, de allí, de acarrear, ya estamos en la era. Y ahora me parece, pues que van a hacer la parva. Y mañana, pues a trillar. Mira los que contentos vienen, míralos. Esta es la foto de todos los trabajadores de hoy. Venga, pues ala, ahora a hacer la parva. Vamos para allá. Y luego a desayunar, a ver si nos da para ir la Toñi de desayunar. Vamos. No, pero es que el otro también, vale. Ahí va, de cara. ¿Puedo echar el vino? Vino es de Moscatel. Vino para la amiga garganta y para la vuestra de todos un cordero. Muy bien, gracias. Vamos, tira la fe. Aquí tenemos a las mujeres tirando los haces. Mira, mira. Se suben en lo más alto del carro. ¡Hala, hala! ¡Arriba! El de la Tiana, coño. Vigilio. Estaba la boda. Estaba discutiendo. No se aposta, eso significa algo. Eso significa algo. Aún te quiere. Ahí están todos desbaratados. Luego lo dije el día que los atemos, digo, mayoría de los hacen. Claro, están dormidas hasta. Se desatan. Tienen que desatar, ¿no? Sí, pero para tirarlos. ¿Cómo te quiere tu mujer, Antonio? Te tira el hacha encima de la cabeza. ¡Uy! ¡Oigo la otra! ¡Oigo la otra! ¡Tú que me bajaste, montame otra vez ahora! ¡Anda! ¡Trae una grúa! ¡Trae una grúa! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Esto ya falta de costumbre. Pero ya. ¡Ay, madre!
Es igual. Ahora con otro. Te has quedado una financiera. Está oscura. Aquí hay un partido. Eso es de todo lo que ha trabajado esta mañana. Todo, claro, y no, ahora... porque a las 7 de la mañana me he levantado y ya se me fue. Al hacer la impresión, lo que hace es cortarle la hemorragia. Sí, sí, hace con ese, dicen que sí. Que sí, que sí, que sí. Esta es la que mejor sale. Esta es la que mejor sale. Esta es la que mejor sale. Sandra. Sandra, mira para mí, hombre. Mira, mujer, mira para mí. Mira, burro, que y tiene el señor mosca Pepe la oreja. Que se nos va mañana, que no va a poder estar trillando. Ya, no podremos estar. Bueno, bueno. Pues alguien trillará por ahí. Alguien trillará, exactamente. Pero Pepe vale mucho, ¿eh? Ahí está Germán, ¿no? No lo sé. Mira para adelante, sí. Bueno, pues nada, están terminando de hacernos aquí la parva y le están haciendo ya el pico, ya están rematando, mirad. Bueno, que el señor Antonio Huerto, bueno, sí, es igual el apellido. Aquí tenemos al señor Antonio que ha rematado el pico de la parva, bueno, la ha hecho entera. Y aquí lo tenemos pues con Sandra. Vamos a ver. Ya han terminado de la parva. Bueno, pues ahora ya tenemos aquí la parva rematada. Mañana todos a la trilla, a trillar. Y ahora todos, ¿a dónde vamos ahora? A merendar. Ahora vamos a desayunar. Eso es. A ver si nos dan algo para ir. Venga, pues vamos a tripear todos. ¡Hala! Venga. Marcha fresca. Ahí te quiero ver si no entro. Aquí viene el almuerzo. Y traemos el almuerzo para los acarreadores. A ver, muchas cosas me parece a mí que hay por aquí. Venga, que estamos esperando. Aquí vivimos así. Has traído el rodillo. También el rodillo y los pardeles. Venga, que tenemos ya un hambre canina. ¡Hala! Agarrarme la rapaza no se me pene y quebre. Venga, Sandra, que no te caiga. Agarrarme por este lado. ¡Ay, la rapaza! Por el otro lado. Agarrarme la rapaza. ¡Ay, la rapaza! ¡Solo! Ven aquí, ven aquí. ¡Cógela! ¡Abajo! ¡Los tienes muertos de hambre ya, todos! ¡Muertitos de hambre! ¡Ay, Dios mío! ¡Muertos de hambre ya! ¡Qué penita! ¡Ay, el culo como pesa! Vamos a vaciar. ¡A la vacea! ¡A la iros sentando! ¡Venga! Pero a la sombra, ¿eh? A la sombra del ciprés. A la sombra de la sombra. A la parva. No comes mucho, que hay que hacer chozo. Los tacos que tenemos puestos. Venga. Uy. Apartar. Tomar los tacos. ¿Por qué eres hasta aquí, oye? Uy, que tajo más bonito. Uy, qué rica está. La patata remeneada. Qué bajo está el suelo. Los tacos algo bajos. Rica. Tomate, está bueno esto, ¿eh? Aquí más cosas. Rico. Mejores que las que hacen Larguiñano, ¿eh? Pero muy ricas. A comer un rebojo. Dice la cámara, Sandra, si no te la coges. Vamos ya a la burra. ¿Eh? Yo tampoco la agarramos. El Alberto de detrás de mí. Y los rodillos para limpiarnos. Venga, el rodillo. ¡Hala! ¡Uy, que salta el fardel! Oye, mira para acá. Aquí vamos a sacar para comer un chispo. Un chispo. Una miaja. Una miaja y un chispo. Una miaja. No sé, me pena. Vamos a echar una pinta. ¡Hala! A beber. Y a comer. Vamos a comer una miaja.
Está bueno, ¿eh? ¡Un rebojo! Venga, un rebojo. Te estás gordo. Sí, un grande, ¿eh? Menos, menos pan. Torta, menos. Menos pan y más chicha. Aquí de la gente. Pues chicha y bastante. Aquí también tenemos chorizos también, a ver. Tú ya tenéis. Torta más chivo que no tienes. O tienes. Está bueno, está el pan. Está recientito. ¿Corta para dos? Venga, bueno. Bueno, aquí está la... el barro a la onda. ¡Ven aquí, hombre! ¡Joder! La abuela que tiene, viruela que tiene, viruela en la pantañuela y también su arampión. ¡Ya la gustó el corrón! Yo lo recibo, sí, señor. ¿Vas a otro para otro? Bueno, pues estamos almorzando. Mientras que la... Al que le den vía, que se ha pagado y que ha ganado la bomba. Mientras que no dispare, ninguno beberá. Que viva su tía y su abuela, su tatarabuela, que tiene viruela y la papañuela y también sarampión. ¡Ya le ha puesto el porrón! Ya pueden pagar el amo vino. Ahora, tío. Una pinta. A ver cómo es eso. Una pintita para las mujeres. Que se nos ponga el embrigo de todos los colores. Para la cocinera, para la cocinera. ¿Cuál es? De los borbones. No, por ahí también, ¿no? No llegamos. No ha venido Valentín para esta. Ahí viene. Ay, que no hay nada. Toma. Bueno, pues aquí les tienen a todos ustedes. Aquí está la pandilla de hasta hoy trabajando y ya están almorzando y pues eso, pues vamos a cerrar el plano hasta pasado mañana, que es la trilla. ¡Venga, a comer todo! ¡Eso es! ¡Vamos!
Joder, cuidado, hijo. Qué guapa, tío. Ya te digo. ¡Ay, el pobre burro, como entró solo! ¡Epa! ¡Ay, Dios! ¡Qué buenas migas hace la burrita con, sí, con sí, la colina! ¡Tira la pata de machacando! Ayer quiso una vez darle un pozo a la vaca. Pues si no lo sacas a traer, me parece a mí que es poca expectación. Ahí abajo no tiréis más, ahí abajo no tiréis, que se va a la boca. ¿Has sacado aquí, Alves? Estaba palipando de Manuel. Agárrate al peón.
duro este, es duro este trabajo. Es duro. Muy duro, hay que sudar mucho, coger poco. Aquí tenéis para todo el día, ¿no? Casi para todo el día, porque hay que limpiar y hay que... Hola, burrito, mira cómo te lleva este burrillo, ¿eh? ¿Cómo va a venir? Seguramente que es hermano lo que para España quiere volver. Seguramente que es hermano lo que para España quiere volver. Y así es la historia, así pasaron los años y el tiempo así se pasó. Yo lo tengo todo copiado en un cuaderno, pero ya la pobre. Abajo nos manda el Señor. Levantarse y volverse a marchar. Todo el día, todo el día los aires y al sol. Ay, 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 ay. De memoria de mi segador. No rebañe los campos de miel, que detrás de los haces voy yo. Para. Se lo quitamos, después lo ponemos a cariño, para. Después lo ponemos otra vez. Quítalo ahí, de lengua. Sonia, tú y yo vamos aquí, ¿eh? ¿Eh, Sonia? ¿Cómo nos vamos? ¿Está rica el agua? Muy rica. Tenía usted mucha sed, claro, pues sí, anda para ahí. Estoy aquí en el zoo, pues qué voy a hacer. No, claro, ya, venga, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya está, ¿no? ¡Amelio! Espérate, espérate. Aquí tenemos al señor Amelio, el dueño de la era. Míralo, míralo. Ha venido también aquí a ver cómo se trilla. Pareja. Y yo la otra. Esta ya es más tardiva. ¿No ves? Ya lo cojo todo. Pero nada más que te la des un poco la trilla y la levantas de esa parte. ¡Claro! Animalitos y que tomen una pinta y que coman un rebojo. Bueno, pues vamos para allá, sí, que tendrán buena sed. Tendrán buena sed y merecidos lo tienen. Merecidos lo tienen. Tenemos una faena estupenda. ¡Están parando! ¡Ya es hora! Y ir parando un poco que bebéis una pinta. Echa una pinta y comes un rebojito, va. Vamos a ver. Para las parejas.
los van a parar ahora dentro de una llave. Bueno, pero es igual, quieren poder parar. Tener todo el día por delante. ¡Hala, echa una pinta! Esto es muy duro, señor Sacarino, es muy duro esto. Una ciruelita fresca, que es lo que tenemos, galanes, no hay más. Una ciruelita fresca. Claudia, mira qué mordita. Traéis buena mercancía aquí a Salón de Corral. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Igual que Motica. Muy rica, qué buenas están. ¡Ahí va! ¡Una pinta! ¡A la galanes! ¡Venid! Esto ya no existe nada más que por capricho. Con esto no os emborracháis, ¿no? ¡Hala, que ya lo me haréis! ¡Ya lo me haréis! Si lo hacen al cabo, nos ha metido las aguas en vez de vino. Así que nos ha engañado el amo. Este amo... ¡Qué roñoso se ve que es! ¡Mira, Sandra, tira la burra! ¡Mira, no tiene! Primero bebes el polvo, compañero, bebe, bebe, no digas nada, que anda la nana, nana, y a la nana, nani. ¡Qué machado! La Claudia está muy rica. Está Claudia. Que no hay otro rebozo, aprovecharlo, que la siega dura, ¿eh? Que es muy larga. El ama se dice, pero ya no tendrá preparado él. La siega dura. Coño, le íbamos a dejar escapar aquí con tanto. Una pintita que a la salud de todos, pero a la tuya la primera. Puede ser. Dale ahí a tu abuelito. Así se le quita un poco el polvo. Yo voy a beber, aunque no beba. ¡Arre, caballo! ¡Caballo! ¡Vamos ya! ¡Caballo! ¡Ven, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Todo borracha, hijo! ¡Todo borracha! ¡Que me ponen dando por cadera! ¡Ay, ahora que... ¡Coña, cuéntate! ¡Cuéntate! ¡Coño! ¿Cómo sale? No tenía ganas de mear, vamos a mear. Vamos, porque la vejiga ya está llena. Mira, ¿os han dado ni cuenta que estoy yo grabándolas? Están meando. ¡Oye! Las he cogido haciendo pis. ¡Con que nos has pillado, eh! ¡Ahí! ¡Bajándonos la mano! Es que no hay sitios aquí donde esconderse. Pensando de que no nos vía nadie y al final. No bajéis tanto, hombre, no bajéis tanto que dejáis la mitad de la paja para atrás. Vale ahí, vale, vale. Vamos a juntárselo más ahí a la. Tira más para acá. Que esta pinta dejáis muy tercera, hombre. Así. Vale. Ahora bien. Ahora que está verde. Vaca.
vaca, boba. Cuando estés aquí más adelante. Tienes un momento de atacar. Ahora. Venga. Anda, anda, Paco. Anda, anda, anda. Ya está, ya está. Ahora, ahora. ¿Has visto cómo se mueven los huevos? Para aquí. Limpiado, pero déjame de hostias, ya, hombre. De derecho. ¿Cómo que de hostias? Por favor. Pues hay que hacer las cosas bien. Por favor, mira a ver si... Si echáis el grano. Ay, hay que chapar. Y de aquí para allá. ¿Sabes? Ahora ya está. La pina lo ya. Y esto ahora ya aunque llueva no se moja. Ese es el espinazo. El agua ya no lo cala aquí. Aunque venga el agua no se moja. Si está bien hecho. Otro año cuando los haga, que los hagan. Me paran. No está. No viene. Tiene el revés. A vaciar la comida y no se enfría. Sí, está calentita. ¡Hala! Toma. ¡Alberto! Garbanzos. Riquísimos. Se ha vaciado, galanes. Ya no hay mata. ¡Uy, qué rico! Y relleno. Con pan y huevo. Y el trocito tocino que no falte. La costilla no digo nada. Eso es ovejo. No lo sé. Y el chorizo. Lo normal de la cosecha. ¡Eh, mi tenedor, tí, abuela! ¡Ese! 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 ¡Cocino! ¡Rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Esto es bueno para el colesterol! ¡Es rico está esto! ¡Este cocino! ¡No sale el condenado! ¡Oye, boca abajo! ¡No quiere salir! ¡Uy, la costilla! ¡Ahora sí que es el piecico! ¿A cuál es? La bendición de los llanos. Sí. No que no vengan más que los que estamos. Que los amén, que nos aprovechen. Venga. A comer, pay. Pero bien, un año. Así sea. Sí, hay que pedir de un año para otro. Falta cuchara a mí. A mí me falta todo. A mí me falta todo. Me falta de todo.
¿Cómo está? 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 ¿Cómo está?